Un grupo de tres montañeros deciden ir a pasar un fin de semana a la montaña. Pero pasó el fin de semana y no aparecieron por sus casas ni por el trabajo. Cuando pasaban los días y no aparecían, las familias denunciaron su desaparición y las fuerzas de seguridad lo buscaron durante varios días. Dos guardias civiles llegaron a una zona donde había una pequeña casita y un mirador. Uno se fue a la casa y otro miró por el mirador para ver si veía algo. El que entró en la casa llamó a voces a su compañero para que fuera rápidamente. Entró y vio en la pared de enfrente tres cruces hechas con sangre. Ambos se quedaron pasmados, pero más se quedaron cuando debajo de ellas vieron como una frase que decía: "No invadáis mi territorio". Cuando salieron vieron algo que ponía encima de la puerta que se les había pasado cuando entraron, que decía: "La casa del señor Pezuñas". Ambos decidieron no contar nada a nadie y decir que por esa zona no habían visto nada. Por supuesto, los cuerpos nunca fueron encontrados.